también agradecer la presencia de algunos senadores, porque en el pleno están el resto de senadores y queremos, después de entregarte el reconocimiento, que tu esposa y tú nos acompañen al pleno, porque es un homenaje plural. No es partidista, sino que todos los partidos te reconocemos como un atleta excepcional y un hombre con una calidad humana también especial. También quisiera expresar que este día el Senado mexicano reitera que es un lugar donde reconocemos a leyendas y a hombres y mujeres que han trascendido y que trascienden cualquier etapa, cualquier época. El reconocimiento que hoy le damos a Julio César Chávez es simplemente un reconocimiento unánime, plural, de senadoras y senadores, que reconocemos reconocemos el esfuerzo encomiable que ha realizado para todos los mexicanos y que es un ejemplo en las generaciones, en la niñez y en la juventud. Así es de que bienvenido Julio César y bienvenida señora. Vamos a entregar el reconocimiento, pero antes quisiera, si tiene algún comentario Julio César, tiene el uso de la palabra. Adelante. Pues simplemente nomás agradecerle, senador Ricardo Monreal, la verdad que estoy muy contento, muy agradecido. Pues mi carrera ya todos la saben, ¿entienden? No, para algunos fue muy fácil, pero para mí en lo particular no fue nada fácil, ya que llegar a 90 peleas en Egipto, pues yo creo que con todo el respeto que se merecen los demás luchadores, yo creo que no lo vamos a ver. Ojalá y nos toque ver a un mexicano romper ese récord de 90 peleas. ¿Caso cuánto llevas? 24. 24, pero todavía. Ahí va. ¿Tú ahora cuánto llevas? 20. Bueno, ya casi te pega. Ya lo he llegado. Sí, la verdad, pues mira, mi carrera, no voy a hablar sobre mi carrera, voy a hablar sobre mi vida privada, así rapidito. Como todos ustedes saben, pues yo pasé tuve un problema de adicción, que afortunadamente, gracias a Dios, he podido superarlo, y gracias a Dios por esa oportunidad que me dio de volver a reencontrarme con la sociedad. Pues ahora tengo clínicas en adicciones donde ayudo a mucha gente que no tiene para pagar una clínica donde camos, por eso tengo su fundación, Clínica Baja del Sol, para ayudar a toda esa gente que realmente necesita un programa de recuperación. A eso es lo que me dedico, mi querido Ricardo Monreal, ayudar a la gente que tiene el mismo problema que yo pasé, porque verdaderamente pues, todos sabemos que es difícil dejar una adicción, pero con un programa de recuperación creo que sí se puede. Aquí está una de las que me ayudó a salir adelante, que es mi esposa. Nadie daba un peso por mí, porque nadie pensaba que podía recuperarme, pero el día de hoy, solo por hoy, mi querido Ricardo, tengo 13 años limpios, sin alcoholes y drogas, y ese es el mejor legado que le quiero dejar a la sociedad. Gracias. Procederé a hacerlo. De este lado, por favor. Muy bien. Gracias.
les saluda su amiga Carla Pulido y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de Boxeo de Knockout Informa. No olviden suscribirse aquí. Les mando muchísimos besos y buena vibra.